En Nicaragua, el trabajo es un derecho y una responsabilidad social, siendo el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas, y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. Anteriormente existían los artículos 116 y 118 del Código Viejo. Hubo una reforma. La reforma se refiere al artículo 44 del Código vigente, del Código del Trabajo vigente, ¿verdad? La ley 185. Antes los trabajadores podían renunciar de forma inmediata y se les reconocían sus prestaciones laborales completas. En este contexto no. Tiene que hacer el trabajador una carta de renuncia aplicando el artículo 44 de la ley 185, que es el Código vigente. ¿Qué dice ¿qué dice el artículo 44? Dice que el trabajador renuncia, pero tiene que cumplir con los 15 días de trabajo para tener derecho a su indemnización, vacaciones y aguinaldo proporcional. Esa es la nueva reforma. ¿Qué es lo que pasa? La gente, por desconocimiento, renuncia de forma inmediata. Estemos claros de esta situación porque no crea que todo el mundo lo sabe. Siempre tenemos pegones, siempre desconocimiento de la ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Metemos nuestra cartita y aplicamos el artículo 44 que dice que yo tengo que cumplir los 15 días de trabajo que establece la ley. Si el empleador no quiere que yo realice los 15 días y me dice, no, está bien recibida la carta, andate, no hay problema porque ya apliqué el artículo 44. Entonces, él me tiene que pagar mi indemnización, mis vacaciones y mi aguinaldo proporcional. Ahí está bien. Yo quiero dejar claro, es que eso existió, pero en el Código Viejo, que fueron los artículos 116 y 118 que ya están reformados, ya no existen, ya no tienen validez. Para que los trabajadores queden claros de que no se les presente una situación donde ellos vayan a salir perjudicados. Eso sería conforme al artículo 44. El 45 del Código del Trabajo dice que se tiene que pagar la indemnización a los trabajadores 3 meses completos, un mes para completar 3 meses su salario completo. Pero después se le pagan 20 días por cada mes, que sería en un periodo, lo que nos van a pagar sería en 6 meses, 5 años. Eso es lo único que tenemos derecho. Aunque trabajemos 20, 30, 15 años, lo que nos va a reconocer el código son 5 años. Nora González, Noticias 12.